Good morning, apprentices. Um, today, in this video, I'm going to record the instructions for the new week we are working on. Now, we are going to work in the activities of the week number three. So, please, uh, attention, because you will have to follow all my directions in order to um, complete those activities. So, now, uh, attention, please. Aprendices en la mañana de hoy, pues me dispongo a, eh, a darles a mostrarles lo que hay que hacer para esta semana número uno. Entonces, como siempre eh, los invito de todas formas aprovecho para invitarlos a que siempre estén pendientes de los anuncios donde se da la información que se está trabajando en el momento. Bueno, para empezar lo que debemos hacer es ir a la página, perdón, al al botón de program materials, como siempre hacemos en cada semana. Ah, luego vamos a training materials. Pasamos nuevamente eh, a, la nueva, a la otra ventana donde vamos a encontrar la carpeta llamada Training Material Week Number 3, Learning Activity Number 2. Vamos a dar clic, como siempre, vamos a encontrar una versión descargable y una versión multimedia. Vamos a dar clic en la versión multimedia que es la que más nos conviene y para esta ocasión eh, el tema se llama What Happened. Ok, What Happened qué sucedió, okay, entonces qué vamos a ver en esta semana, pues para esta semana tenemos varios temas, entonces eh, vamos a entrar como siempre primero la parte de la introduction y vamos a, a trabajar con el verbo to be o el verb to be, pero en esta ocasión vamos a trabajar con el past tense, okay, la parte de was and were, vamos a trabajar con dates, years, decades and centuries Vamos a trabajar con el simple past, regular and irregular verbs, memorable moments, connectors, eh, como so, because, but, alto y vacation. Okay? Entonces, estos son seis temas muy importantes. Siempre les digo que si no estudiamos los temas, si no estudiamos los temas antes de realizar las actividades, no vamos a obtener los resultados deseados. Siempre debemos estudiar eh, los materiales para que podamos eh, estar a tono con lo que nos piden cada semana. Entonces, simplemente, como se dan cuenta aquí, tenemos 38 diapositivas para estudiar. Eh, no se pierda ninguna, todas tienen la igual importancia. Eh, aquí hay un breve repaso de lo que se de, lo que vieron en el nivel beginner y en el nivel 1 sobre el verbo to be en la parte del present tense donde todavía he notado algunas dificultades, así que aprovechen para repasar esta parte y eh, ya como tal entrarían a estudiar lo que es el past tense. Recuerden que eh, cambia el verbo to be, eh, ya la, la, la conjugación sería I was, you were. En esta parte, he, she, it was, we were and they were. Ok, entonces... Eh, luego pasaríamos a la parte, lo que es la parte afirmativa, la, la parte negativa, la parte interrogativa. Todo esto debe quedar claro. Ok, bueno. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando con todo. Con todos los temas de, de, de esta semana, okay, entonces eh, les pido que se detengan el tiempo necesario para estudiar estos temas. Ok, la segunda parte tiene que ver con dates. Eh, todo esto es muy importante porque eh, usualmente estamos comunicándonos aquí, pues se darán cuenta que para las, para las fechas. En inglés se utiliza, digamos que hay una, hay una manera especial o hay unas expresiones para hacerlo. Y bueno, listo. Simplemente los invito a que no eh, dejen de repasar, de estudiar, de analizar y de aprender todo el material. Luego vamos a pasar a la parte de la contextualization. Eh, lean por favor el, el test que les están pidiendo aquí para poder después pasar a la parte de la comprehension. Eh, por último pues ya saben que deben pasar la parte de la Practice 1, Practice 2, la parte de Practice Number 3 y la parte de la Pronunciation. Bueno, una vez terminemos con el material de la semana, el cual vuelvo y les repito, son seis temas muy importantes y un poco complejos si no los, le dedicamos el tiempo necesario para estudiarlo. Eh, volvemos allá entonces a la parte del curso como tal, a la parte de la plataforma, la, la, el, el inicio, el menú de inicio, y vamos a entrar a la parte de activities. ok La parte de activities, vamos a buscar la, la carpeta llamada week number three, eh, semana número tres, learning activity number 2. Vamos a entrar aquí, y entrada, de entrada lo que vamos a encontrar es, es la primera actividad que se llama What did I do yesterday? ¿Qué vamos a hacer antes de arrancar con la actividad? Vamos a dar clic en Download. ¿Para qué? Para descargar el archivo en, con el cual vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces vamos a dar clic aquí en Download y vamos a esperar que se abra el archivo de Word. ¿Okay? Esta es una actividad, digamos que bastante sencilla, siempre y cuando hayamos estudiado el material. Eh, ¿Qué debemos hacer? Primero que todo vamos a leer las instrucciones. Desafortunadamente, en, la, en las actividades de la semana 2, muchas personas no leían completamente las instrucciones. No sé qué está pasando en esa parte con algunos, pero como se dieron cuenta, si no leen las instrucciones y no las siguen, no hacen lo que se les pide, su nota, pues, eso se va a ver reflejado en su nota. Entonces, what did I do yesterday? Entonces, ¿qué dice aquí? Base it on the pictures. Esto es lo primero. Si nos dicen, base it on the pictures, Quiere decir que vamos a tener que mirar cada una de las imágenes. ¿Cierto? ¿Y qué le están pidiendo? Write at least 10 sentences expressing what you did or didn't do during one of your typical days. Tienen que utilizar el verbo en negativo y en afirmativo. Tienen que decir qué hizo o qué no hizo durante uno de sus días normales. Digamos, un día normal no tiene que ser un día real pueden digamos que eh, inventar crear una rutina donde utilicen mínimo 10 donde escriban mínimo de 5 a 10 oraciones les doy la, la opción de hacer 5 a 10 entre más escriban mejor para ustedes ok aquí están todos los verbos que ustedes deben utilizar estos verbos están en infinitivo ustedes tienen que estudiar la parte de negación porque tienen que hacerlo en la parte perdón el pasado tienen que estudiar la parte del pasado porque deben escribir las oraciones en pasado ok si no utilizan el past tense estará mal lo que hagan bueno, eh, otra cosa que les digo sabemos ya se les he repetido que estas eh, actividades están hechas o aparecen hechas en internet aparecen en algunas de ellas subidas por algunas personas y las tenemos identificadas Así que, pues, por favor hagan las cosas eh, bajo, eh, con sus propios conocimientos, ya que si nos damos cuenta, eh, lo que va a pasar es que la actividad no va a quedar válida. Entonces, hagan las cosas eh, por, su, por sus propios medios. Entonces, van a escoger 10 de estos verbos que aparecen acá y van a escribir 10 oraciones. Tanto en afirmativo como en negativo. O sea, de las, usted tiene que, si usted va a hacer seis oraciones, puede hacer tres afirmativas, tres negativas, pero todo tiene que ir en pasado. ¿Ok? Es algo muy sencillo, pero les va a ayudar a conocer el pasado de los verbos. Entonces, por favor, mucho cuidado con esta. Esta trabajo porque es fácil, pero eh, se pueden confundir. Aquí tenemos un ejemplo. Eh, la parte afirmativa. Este ejemplo tomaron el la primera imagen que aparece aquí que es el verbo wake up entonces el pasado de wake es woke entonces I woke up at 6 a.m. En, en la parte negativa es I didn't wake up at 6 a.m. entonces ya saben que tienen que hacer la parte afirmativa y la parte negativa de, la, de lo que escojan Cuando completen esto ya saben lo que tienen que hacer simplemente van a ir al link que aparece aquí y van a adjuntar el, el archivo Después, la otra actividad que tenemos para esta semana es la parte de la actividad interactiva llamada chelling Story. Vamos a dar clic acá. Vamos a esperar que se cargue la, la ventana. Y cuando esté cargada, les va a aparecer esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Es muy sencillo. Eh, vamos a esperar que carguen lo que, las instrucciones. Después de leer las instrucciones, se darán cuenta que hay dos personajes, una persona adulta y un niño. Y, ¿qué es lo que tienen que hacer? Miren, aquí se está enseñando el libro. Como están enseñando el libro, ustedes le van a dar clic al libro y les va a aparecer, digamos que, una historia. Ustedes van a tener, lógicamente, que saber qué dice acá. Van a tener que hacer esa traducción para poder entender y van a tener que elegir el verbo en su forma correcta. Lo mismo en todo esto y así sucesivamente. Entonces, eh, si ustedes creen que es is, si ustedes creen que aquí que es enjoy, si ustedes creen que aquí que es terms, van a hacer la parte de verified. Como está todo en rojo, está todo mal. Entonces la idea es que todo quede bien y así sucesivamente hasta el final. También es muy sencilla, pero no se dejen llevar por lo fácil que es, porque deben conocer el pasado de los verbos en muchas ocasiones. Y por último, tenemos la actividad Memorable Moments, que es bastante sencilla, pero aquí van a tener que hacer algo adicional a lo que venían haciendo. Vamos a dar clic en Download y vamos a descargar el archivo con las instrucciones. ¿Qué le están pidiendo? Ya de entrada se dan cuenta que aquí hay un micrófono, así que van a tener que grabar su voz. Ustedes van a tener que grabarse, así como eh, siempre se ha hecho en las actividades del curso. ¿Qué es lo que tienen que grabar? Esto. Okay. Record, que es grabar the questions and the corresponding answers, changing the highlighted in bold. Simplemente, aquí en esta, esta frase esa en negrita, ustedes van a colocar sus datos personales. Así que van a tener que grabar tanto la pregunta, o sea, ustedes van a hacer la grabación de, la, de, de o, todas estas questions y van a, a grabarse también dando las answers. Entonces, tenemos 12 preguntas que responder con nuestra información personal. Les voy a ayudar con algunas cosas por si tienen problema con la pronunciación. Entonces, por ejemplo, eh, esta pregunta sería: When were you born? I was born on. Where. Where, este es when, aquí es where. Aquí tenemos, what was your first school? Tenemos, when did you finish school? When did you start school? Son cosas que ustedes conocen. What was your first job? Eh, what did you want to be when you were eight years old? Y así sucesivamente. Muy, voy a estar muy atento con la parte de las fechas. Porque ustedes en el material de estudio se dieron cuenta que esto se aprende ahí. ¿Cómo pronunciar las fechas correctamente? Okay. Sobre todo cuando hablamos de los años. ¿Cómo pronunciar los números? Y en general todo esto. La pregunta nueve, donde muchos fallan. ¿Where did you live when you were 10 years old? Entonces, por favor, una buena grabación. La grabación van a tener que adjuntarla con el texto de ustedes. Entonces, por favor, no solamente manden la grabación, deben mandar el texto. Bueno, entonces por esta semana eso es todo lo que tenemos que hacer. Tres actividades muy sencillas, muy importantes, pero más importante en esta semana es el material de estudio. Entonces eh, esperemos que en esta ocasión pues, tengan mucho más en cuenta las instrucciones y les deseo un feliz día.